Muy, muy contento por cómo enfrentamos ese partido. Un partido muy, muy complicado, un partido donde ellos es un equipo muy fuerte que va a estar en la parte alta con buenos futbolistas, en un campo muy complicado. Y la verdad que el equipo mostró personalidad, el equipo mostró saber estar. Era una prueba importante. Nosotros somos un equipo nuevo, que está en proceso de crecimiento, y este partido era importante para saber la personalidad, saber enfrentar, saber estar ante un rival que va a estar en la parte alta, pero muy alta de la clasificación. Y la verdad que me voy muy, muy contento porque el equipo mostró personalidad, el equipo por momento tuvo ocasiones de gol. Es verdad que en un momento dado también el Sogüe llamó, manejó un poquito el trámite del partido, pero fue un encuentro muy igualado, un encuentro de poder a poder, un encuentro donde cada uno no quería ceder nada de terreno. Y bueno, la verdad que me voy muy contento porque el equipo sigue progresando. Nuestro objetivo es objetivo a corto plazo y es el siguiente partido. Y así nos estamos proponiendo cada semana. Cada semana ese es nuestro objetivo, el siguiente partido. Está claro que al jugar partido entre semanas nos tocó el calendario jugar con dos equipos como el Puerto Llano y el Socuéllamo, que son equipos muy fuertes, equipos que están muy bien estructurados, armados, en donde los partidos son con mucho ritmo, con mucha concentración y hay un desgaste importante. La verdad que nosotros tuvimos la altura en esos dos encuentros, pero ahora nuestra cabeza, esto va todo muy rápido, está en el Quintanar, en preparar bien el encuentro, de saber quién se encuentra bien del partido de ayer. Y está claro que necesitamos también energía fresca para aquí en casa también ser protagonista y llevar el peso del partido y enfrentarnos a un equipo que bueno, que tiene muchos argumentos, sobre todo de mitad de campo para arriba, con Caín, con Eloy, con Josemi. Son gente que tiene mucha velocidad, mucho ritmo y que bueno, nos va a exigir mucho. El primer entrenamiento fue hoy a la mañana y bueno, la gente que jugó ayer hizo muy poca cosa, recuperación y bueno, ya mañana, ya cuando hagamos el primer entrenamiento, primero y único entrenamiento antes del partido de Quintanar, vamos a tener que ver, analizar cómo están los jugadores, pero está claro que va a haber gente con una energía fresca. Pero bueno, tampoco lo tenemos claro a día de hoy cuántos cambios van a hacer. La verdad que es un horario también donde es un horario bueno para ver el fútbol, para venir a apoyarnos. El otro día también se desplazaron ayer gente de aficionados a Socuéllamos. Y bueno, nosotros también estamos, ojalá que venga gente que nos apoye porque ese aliento, ese apoyo que tenemos de nuestros aficionados nos da fuerza, nos permite en momentos críticos del partido sacar fuerza de donde por ahí no hay. Y es un conjunto, somos una piña, es un conjunto entre los jugadores, nuestros aficionados. Y la verdad que nosotros con los trabajos, esto lo vengo diciendo desde el principio, nosotros con nuestra manera de jugar, con nuestros resultados, tenemos que atraer a nuestro público y nuestro público se pueda ver involucrados, se pueda identificado con la manera de jugar nuestra.